nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. Gracia y verdad verá toda nación. Las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor. Con ustedes sobre un salmo que podemos considerar como un salmo para todos los días, porque nos puede dar claridad sobre las prioridades, ya que en estos días hay una constante búsqueda de la felicidad y propósito. De ahí la razón por la cual las personas se enfrascan en una búsqueda de manera egoísta, pensando en sí mismos, en su persona, y en esa búsqueda constante de obtener más dinero, más poder, y están dispuestos a hacer cualquier cosa o pagar cualquier precio por obtenerlo. A veces buscan más diversión
obtener más logros, más reconocimiento, quieren tener más seguidores en las redes y solo pensando en sí mismos. Cuando esa es la visión en la vida de alguien, es una visión muy corta. Al final no es una felicidad duradera. Este es un enfoque equivocado de la vida. Hay un hombre que al final de sus días escribe del enfoque adecuado. Porque pareciera que al final de la vida en esta tierra es cuando uno se da cuenta del verdadero valor de las cosas. Y este hombre escribe en una escala correcta, en base a lo más importante. Y es, lo encontramos en el Salmo 145. Es el último salmo que escribió David, probablemente cerca del final de su vida. Es un acróstico en secuencia del alfabeto hebreo. Algunos estudiosos dicen que en este salmo de 150 palabras en hebreo se concentra la esencia de todos los 149 salmos restantes. Lo consideran el salmo de salmos. Y en este salmo se presenta parte del carácter de Dios. En este salmo no hay peticiones de necesidades, no hay reclamo por situaciones vividas o solicitudes personales. No es un salmo orientado al hombre. Se enfoca en Dios, quien es y lo que hace en favor nuestro. Cuando leía este salmo, me hace pensar en un salmo para tener en mente todos los días durante el nuevo año. Porque dice quién es Dios y reconoce su carácter. Y podemos entonces decir como David en este salmo, en primera instancia, mi Dios es grande. En el verso 3 de este Salmo 145 leemos, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Y así es. Cuando pensamos en la grandeza de alguien, pensamos en las grandes obras que ha hecho. Y cuando pensamos en la grandeza de nuestro Dios, también podemos dimensionarlo por la grandeza de sus obras. Dios es el creador de este universo. Creó las galaxias, que son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares. Pero también creó entre estas galaxias la Vía Láctea, que es aquí donde se encuentra nuestro sistema solar y la Tierra. Y esta galaxia tiene un diámetro estimado de unos 200.000 años luz y tiene entre unos 200.000 a 400.000 millones de estrellas. ¿Se imagina esto? Pero eso no es todo. Hay tantas galaxias que todavía no se han podido contar. Imagínense, el telescopio espacial Hubble observó una pequeña porción del espacio durante 12 días y descubrió 10.000 galaxias de todo tamaño, forma y color. Se cree que podría haber unos 100.000 millones de galaxias. Todo esto nos hace pensar en la grandeza de nuestro Dios. Pero Dios también creó nuestro cuerpo con toda su complejidad. Nuestro cuerpo se estima que tiene unos 70 billones de células. Y nuestro cerebro, también de manera compleja, tiene unas 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Y estas se comunican a una velocidad mayor que las velocidades de las computadoras. ¿Y sabe qué? Nuestro cerebro funciona con mayor eficacia que una computadora. Y esto solo es obra de la creación de Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! David no conocía toda esta información, ni mucha información que nosotros conocemos hoy, pero sabe, sí conocía a su Dios y podía hablar de su grandeza. Y es importante porque al tener conciencia de su grandeza, nos pone en la perspectiva correcta, porque nos hace ver nuestra condición humana y cuán pequeños somos. Nos hace pensar con humildad ante Dios. Y aunque no entendamos toda su grandeza o la complejidad de sus pensamientos, como dice Isaías, que tan alto están los cielos sobre la tierra, así son de altos los pensamientos de Dios en relación a los nuestros. No los podemos entender, pero sí podemos reconocerlo y decir como David, mi Dios es grande. Y si podemos decir eso, entonces podemos venir y traerlo a nuestra realidad y decir, si mi Dios es grande, entonces es más grande que mis debilidades. Y me puede ayudar a dejar malos hábitos, a dejar esas áreas de pecado, porque mi Dios es grande.
Pero también podemos decir como David: mi Dios es misericordioso y bondadoso. Cuando leemos en el verso 8 y 9 del Salmo 145, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia está en todas sus obras. Qué excelente lo que leemos aquí. Nos damos cuenta que Dios es misericordioso. Habla de su carácter, de su esencia, de su ser. Así es Dios, Dios grande en misericordia. Y la misericordia hace que no recibamos lo que merecemos. Eso lo confirma el Salmo 103. Dice que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque su misericordia permite que no recibamos lo que merecemos. Pero eso es su misericordia. Pero por otro lado está su gracia. Su gracia nos da lo que no merecemos. Por gracia sois salvos, dice el verso. No merecemos su salvación. No somos dignos de ella. No podemos hacer nada para pagarla u obtenerla por nuestros propios recursos. Tiene que ser un regalo de Dios por su gracia. Así que la misericordia es más que un sentimiento de piedad. Es la bondad de Dios y su amor en acción. Alguien que pudo reconocer la misericordia de Dios de primera mano es David. Cuando David cometió un adulterio, cometió crimen, cometió muchos pecados alrededor de su vida, y cuando fue confrontado por el profeta, vino y le dijo: tú eres culpable de esto. La actitud de David fue una actitud prácticamente de humildad. Se postró ante Dios y apeló a la misericordia de Dios. Eso lo leemos en el Salmo 51, verso 1 y 2, donde dice David: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y podemos entender, cuando David venía con esta actitud de apelar a la misericordia de Dios y pedirle que borrara sus rebeliones, era como decirle: borra, elimina la deuda que tengo contra ti por haber pecado contra ti y contra otros. Era como decirle a Dios: lávame, lava esa mancha de maldad y déjame blanco, blanco como la nieve recién caída. Límpiame, era como decirle: purifícame, solo tú puedes hacerlo. Y así es como cuando David escribe en el Salmo 145 de esa misericordia de Dios, estaba recordando la promesa de Dios hecha a él. Cuando en algún momento Dios le dijo que no voy a retirar de David mi misericordia. Y es importante porque esa misericordia no solo está para David, también para cada uno de nosotros. Dios hace esta invitación a todos a recibir de esa misericordia. En Isaías 55, verso 3, dice lo siguiente: Dios dice: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán, y yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. En otras palabras, nosotros también tenemos acceso a esa misericordia al poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Nos da su salvación, pero nos da muchas cosas más. Es por su bondad que recibimos todo. Todo lo que tenemos hoy y lo que somos, lo recibimos de la mano de Dios. Sea su familia, sea el trabajo, sean los alimentos, sean las posesiones, sean las posiciones, sea la salud, la vida. Lo tenemos porque Dios es bueno. Y este verso que dice que Dios es bueno con todos los seres humanos. Si no, dígame si Dios solo le da el sol y la lluvia a sus hijos. ¿Verdad que no? También el aire que respiramos es para todos. Y es importante el recordar que Dios es bueno, porque esto nos dará la oportunidad de ver en cada circunstancia, por adversa que sea,
su bondad para con nosotros. No deje de ver la misericordia y la bondad del Señor. Aunque este año haya sido un año difícil, con muchas pruebas o dificultades, su bondad y misericordia siguen a nuestro favor y estará con nosotros en el futuro. Y podemos decir como David: mi Dios es justo. En el verso 17 del Salmo 145, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Continuamente escuchamos cómo se critican los sistemas de justicia de las naciones, porque se dice que estos sistemas son ciegos, que ven solo lo que quieren ver, que se prestan a manipulación y que responden a ciertos intereses. Y las sociedades tienen un clamor continuo por justicia. Ahora, tenemos que recordar algo, que los sistemas de justicia son dirigidos por seres humanos imperfectos y tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo injusto y que la verdadera justicia se encuentra en Dios, porque Dios es un Dios justo y lleno de misericordia. El Señor es justo y en el Salmo 89, verso 14, encontramos que la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Es decir, que Dios es un Dios justo y lleno de misericordia al mismo tiempo. Y la justicia de Dios establece consecuencias cuando hay desobediencia a sus principios o a sus mandamientos. Y la justicia de Dios establece que hay un pago por el pecado cuando desobedecemos sus principios, sus mandamientos, estamos pecando y Dios establece un pago por ese pecado y es la muerte, una separación espiritual eterna de Dios. Ahora, para cumplir con esta sentencia en su justicia y al mismo tiempo mostrar su amor por nosotros, Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nosotros. El sacrificio de Jesús es suficiente para presentarnos justos delante de Dios. No por nuestra justicia, es la justicia de Dios en favor nuestro. Jesús murió como nuestro sustituto para satisfacer la justicia de Dios. Y hay un verso en 2 Corintios 5:21 que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De eso se trata. Ya como hijos de Dios, en su justicia y en su misericordia, cuando nosotros desobedecemos o cometemos una ofensa ante Dios, Dios nos va a corregir, pero nos va a corregir como corrige el Padre a sus hijos, con misericordia. Mire el Salmo 89, verso 31 al 33. Refiriéndose a esto, dice: si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, pero no retiraré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Esta era la promesa que Dios le hizo a David. Por eso es importante ver que en su misericordia Dios actúa también con justicia. Y debemos recordar que la misericordia de Dios no quita su justicia, y su justicia siempre va acompañada de su misericordia. Y entonces podemos decir también como David: mi Dios está cerca. En el verso 18 del Salmo 145, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. No solo porque Dios está cerca de nosotros, no solo porque es omnipresente, sino porque quiere estar con nosotros, quiere estar cerca de nosotros. Dios se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Se acercó para estar en medio de nosotros. Está cerca para sostener a los caídos y levantar a los oprimidos. Nos sostiene de su mano cuando estamos flaqueando o cuando nos faltan las fuerzas para continuar en medio de las dificultades. Pero también está cerca de nosotros para escuchar nuestras oraciones. Dice que Él se inclina a los que le invocan, a los que le invocan en momentos de necesidad o cuando esa necesidad continua de estar clamando y pidiendo a Dios,
cuando no ve una respuesta inmediata, y pensar, Dios me escucha, puedo confiar en Él, Dios está atento a mi clamor, puedo poner mi fe en Él, y Dios está cerca, y nos da promesas en este mismo Salmo, donde dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen, y también que Él guarda a los que le aman. Con mucha mayor razón podemos entonces acercarnos a Él, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué oportunidad tenemos al reconocer que Dios es un Dios que está cerca de nosotros? Entonces podemos nosotros también acercarnos a Él con esa misma intensidad. Ahora, cuando nos damos cuenta de la actitud de David al escribir este Salmo 145 y pensar en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, en su justicia y que Dios está cerca de nosotros, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante quién es Dios y lo que Él hace por nosotros? Yo puedo pensar en dos consejos. En primer lugar, exaltar y bendecir a Dios todos los días. Eso es la actitud que tenía David en el Salmo 145, verso 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre. Esa es la actitud de David. Y por eso pienso que es una actitud que debemos tomar todos los días. En nuestros labios debe haber palabras de exaltación a Dios, ponerlo en alto con nuestras palabras y nuestras acciones, levantarlo en alto con nuestras vidas. Podemos expresar palabras de bendición a Dios con la actitud de adoración, la actitud correcta. Todos los días te exaltaré, todos los días te bendeciré. Y en segundo lugar, podemos contar a las siguientes generaciones de quién es Él y lo que hace por nosotros. En el verso 4 del Salmo 145, que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Así que debemos comunicar de su grandeza, de sus grandes obras, proclamar de sus proezas, de sus milagros, contar a nuestra familia de su misericordia y bondad para con nosotros y contar a nuestros hijos de su justicia y contarles que Él está cercano a nosotros con la intención de que ellos también puedan contar a su siguiente generación, a su descendencia, para que todas las generaciones lo escuchen de nuestra boca y puedan decir junto con nosotros, mi Dios es grande, mi Dios es misericordioso y bondadoso, mi Dios es justo, y mi Dios está cerca a mí y a cada uno de nosotros. ¿Qué oportunidad tenemos de que este Salmo 145 sea un salmo para todos los días de nuestra vida? Que Dios les bendiga.